Hola chicos, ¿qué tal? Como estoy un poco cargada con el tema de Hogwarts Legacy, voy a jugar a este juego. Así que bueno, os dejo un plan un poquito con la intro, un poquito con gameplay. Y bueno, así veis más o menos cómo es el juego, por si no lo habéis visto nunca o no os ha llamado la atención. Pero bueno, yo por aquí lo dejo. Y, a ver, contendrá spoiler, a lo mejor, de la primera parte de Spider-Man 3 para el remaster que se hizo para la Play 4. Pero tampoco es algo muy tal. Así que, no sé, yo le voy a dar que sí, resumen, aunque yo me acuerdo, pero bueno, por si queréis verlo. Ya luego sigo grabando sin audio porque, como comprobaréis, tengo la voz bastante fastidiada. Ahora tengo una rinitis alérgica potente. Así que, bueno, para que no me dé tos y todo eso por estar hablando, lo dejo como tipo gameplay y punto. Vale, bueno, espero que os guste. Y no olvidéis dejar un like. Chaito. Hasta hace cosa de un año, mi vida era de lo más normal. Vivía en el mejor lugar del mundo. Brooklyn, mi hogar. Mis padres eran geniales y me encantaban la ciencia y los superhéroes. Pero todo cambió cuando mi padre murió en el atentado del ayuntamiento. No podía creer que se hubiera ido. Pero Peter Parker y la tía May estaban ahí para mí. Y también Spider-Man, que más tarde supe que era Pete. Una locura. Y con la crisis del aliento del diablo, todo se puso intenso. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Yo hice lo que pude para echarle un cable. Y después de eso, lo creas o no, me picó una araña y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi madre y se lo conté a Pete. Y ahora somos oficialmente Spider-colegas. Me ha estado entrenando y estoy mejorando un montón con el tema del balanceo con telaraña. Aún me cuesta combinar esta responsabilidad con el resto de cosas de mi vida. Las clases, los amigos, la casa nueva. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero en serio, estoy deseando saber qué me depara el futuro.
Gracias, chico. De nada. ¡Qué pasada! Te ayudo. Gracias. Sin problema. Oye, ¿crees que añadirás también al nuevo Spider-Man? ¿El crío? Sí, puede ser. El original es mi ídolo, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿La tienda de Teo está por aquí? Sí, verás un cartel amarillo. Es fácil. Gracias. Bonito trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar algo de espacio al nuevo? Por si acaso. El año pasado vuelven a la balsa. Mucho. La balsa hace daño a la vista, pero es segura. Siempre que hayan arreglado los defectos de los pulpo. Esperemos. Vale, me estoy acercando. Llegaré pronto. Avisaré a mamá de que llego tarde. Mike, what's up? ¿Tienes la lista de la compra? Hola, mamá. Sí, pero en la tienda no había leche de coco. Voy a ver si hay en el centro. Vale, gracias. Pero evita mi caos. El tráfico está fatal por lo del convoy de presos. ¡Oh, sí! Buena idea. Hasta luego, mamá. ¡Tío! ¿Cómo hace Pete con esto de la identidad secreta? A mí me estresa un montonazo. Aquí, rellenando el tanque. ¿Cómo estás? Bebiendo. Mucho, mucho cuidado. Vale, es la hora. Hélice 2 de camino con carga pesada. Recibido, Hélice 2, tenemos su posición. Es una gran operación. Tiene que serlo. Cientos de criminales escaparon de la balsa el año pasado. Ya es hora de que vuelvan dentro. La policía no quiere arriesgarse. Sobre todo con el invitado de honor. Tenemos muchas interferencias. ¿Uno de los que ayudó a Doc Ock está ahí? Eso creo. Podría ser Vulture, tal vez Scorpion. Incluso alguien más grande. Vale, tenemos un problema. Espera, vale, déjame. Yo me ocupo, Pete, tranquilo. ¡Ay, no! No pasa nada. Se está desviando, Hélice 2. ¡Ay! ¡El peso está desequilibrado! ¡Corrija, 2, 3, 6! ¡El timón no responde! ¡Listos para impacto! ¡Hélice 2 en caída! ¡Hélice 2 pierde altura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hélice 2 ha caído! ¡No hay bajas! ¡Carga en peligro! Enviado equipo de intervención. Hélice 2, espere. Pete, lo siento, tío. No pretendía... Tranqui, no pasa nada. Hay que contenerlo antes de que...
pase eso. Hola, arañitas. Miles, tengo a Rhino. Pero tienes que contener a los fugitivos. Vale, contener. Marchando. A ver si puedes conmigo. Phil no volverá a confiar en mí en una misión como esta. ¡Buen trabajo con el helicóptero, chaval! ¡Muy de héroes! Señores, ¿por qué no nos paramos un momento y lo hablamos? Por favor. ¡No! ¡Vamos, deprisa! ¿Cómo van las cosas por ahí? ¡Casi contenido! ¡A punto de ser contenido! ¡Qué resistente es! No puedo fallarle a Pete. Tengo que controlar la situación. ¡Ahora oye, brazaco! ¡Una pendeja! Tío, podía ser culturista. Míralo como una oportunidad laboral. Tío, qué bueno es. No volveré a pisar las calles, Spider-Man. La verdad, da miedo. La Navidad de Nueva York. ¡Corre esta ciudad! Nunca había visto al Grande John tan de cerca. ¡Qué locura! Es una obra de arte. Pero yo no lo diría así. ¡Vaya! ¡Tremendo! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡Miles! ¡Necesito una tirita aquí arriba! ¿Puedes? ¿Qué daño te pasas por el espíritu navideño, Alexei? Puede pasar es un mal titular, tenemos suerte. ¡Mierda! ¡La fiesta de invierno! Pete, esto está empezando a pintar muy mal. ¡No! ¡No pienses en eso! ¡Lo detendremos! ¡Mientras sigamos trabajando juntos! Por cierto, ¿me echas una mano aquí? Sí, sí, te ayudo. Vale, Pip, yo me encargo. ¡Todo tuyo, vaquero! ¡Espera, el centro comercial! ¡Aguanta, arañita! ¡Spider-Man! ¡Oye, échame una manita! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Te tengo! ¡Está atacando! ¡Hala! ¿Tienes alguna afición que no sea ser trupido? ¡Te salgo costa en el polta! ¡Qué bien! ¡Aquí, buena! ¡El fuego de la
vida y la muerte. ¡Un niño! ¡Me estimula! Eso no tanto. ¡Defiendo! ¡Corre, corre! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Que no! ¡Liz! ¡Asusten! ¿Sabes que estás arruinando las navidades, no? Pasé las 6 últimas navidades en una celda. ¡Esta la voy a disfrutar! Es un peligro... un poco... Es un peligro de pacotilla. Tampoco. Quizá creo que es un pequeño peligro. ¡Hey, Jonah! ¡Qué bien te veo! ¡Muy festivo! ¡Peligro! ¡Un peligro traicionero y trastornado peligro! ¡Ya me estuvo aquí! ¡Justo aquí! Mi hijo, ¿where are you? ¡Se hace tarde! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Leche de coco! ¡Sigo buscándola! ¡Está siendo toda una aventura! ¿Estás corriendo? Sí, perdona. No llego al tren. Mira, mijo, ¿no seas mentiroso? Coge la leche y vuelve a casa enseguida. Sí, ma. Te quiero mucho. He de
ayudar a Pete. ¿Ya? ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Algo así. Chicos. Vaya, o sea... vaya. Simon Krieger. Jefe de I+D en Energética Roxxon. Es un placer. Igualmente. Se nos ha colado la pelota en su jardín. No. Nos habéis hecho un favor. Hemos comprado este lugar. Estábamos pensando en demolerlo. Pero os habéis adelantado. Os lo agradezco. A los dos. Si te enfrentas a Rhino... No sé. Vas a llegar lejos, chaval. Gracias, pero aún es peligroso. Lo retendremos para la policía.
A mí estos supersoldados me parecen excesivos. Hasta que pasa algo así. Oh, el deber. Me alegro mucho de haberos conocido. El futuro promete. Hola. Venga, vamos, vamos. Tiene razón. Vayámonos. Y que la poli haga su trabajo. Pues... Sí. Sí, vale. Bioelectricidad. Vaya. Te seré sincero. ¡Qué envidia! Mira. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, vaya. A ver, lo siento. Quería habértelo dicho. No voy a estar por aquí las próximas semanas. ¿Otra de esas bromas que nunca pillo? No. MJ va a cruzar el charco para el Bugle. Y quiere que sea su fotógrafo. Serán como unas vacaciones. ¡Oh, madre! Oye, no sé si estoy listo para volar solo. Hoy la he liado a lo grande con el helicóptero. Pero luego lo has hecho a lo grande. Me has salvado, Miles. Tuve suerte. Oye, llevo en esto 8 años sin refuerzos y no te haces ni idea de la de veces que la he pifiado. Pero así es como se aprende. ¿Qué es esto? Un regalo de Navidad. Pero antes de nada, el juramento. Ah, vale. Prometo hacer todo lo posible para proteger esta ciudad. Lo prometo. Ya está. ¿Lo del juramento es real? Claro. No me lo acabo de inventar ni nada. Te veo en unas semanas, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no la fastidies. Form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you, man. I see you, see your eyes. Don't let me catch you. I won't waste any time, cause all I know is in the soul. With my palms open wide. In the soul.